como el proceso histórico en el que el hombre occidental siente ese Bustamante. Sí. Como les decía, el hombre se propuso llegar a una vida civilizada, proclamando a la razón como único medio de, para lograrlo. Mis, ¿puedo salir un segundo? Bustamante, aparte de que llega tarde, tiene el descaro de pedir permiso. Miss, me puedes ir al baño, por favor. Pues espero que tenga suficiente control de sus esfínteres porque el permiso está denegado. Aunque la ilustración comienza a gestarse en el siglo XVII, se consolida hasta el XVIII. Maestra, ¿podemos pasar? Es que estábamos con el prefecto y... Sí, ya me habían avisado. Pasen y siéntense rápido, que estamos perdiendo mucho tiempo. Hey, Tomás. No te preocupes por la Pascual, ya lo estoy viendo, ¿ok? Ah, gracias, pero eso no tiene que ver con Pascual, tiene que ver con la maldición, Diego. Otra vez estupidez. No estés pensando que es una estupidez, ¿eh? Porque resulta que las tuberías están perfectas. Los únicos que nos quemamos fuimos nosotros y eso no es casualidad. Pues aparte, Pascual no nos creyó y nos hizo hacer una presentación. Es una estupidez, eso le pasa a los imbéciles, nada más. ¿Estupidez? ¿Estupidez, imbéciles? Perdón, pero tú también vas a tener que hacer ese trabajo, para si tú oigas, ¿sí? Tú me mandó eso. ¡Oh, pero perdón! O sea, yo no sé qué onda con ustedes, pero esto tiene que cambiar, ¿eh? Mira, la verdad es que yo no soy supersticioso, digo, pero ya de una vez dile a Roberta que pare esta maldición, es que ya no puedo más. Oiga, Bédico, ya solo nos falta pegar así estos tres con esos y ya está toda la lista de invitados para mi party que me la pidió Yakachi para hoy. O sea, la hice súper apresurada. Mía, no inventes, esto es demasiado. Ay, no, claro que no. Son mis invitados y los de Robertito también. Ah. ¿Puedo quitar a este, por favor? Oye, ¿sabes qué estoy pensando? Que voy a nombrar a Lupita dama de honor. ¿Dama? Aunque bueno, sería la número 3 y a mí ese número como que no me gusta mucho. Me gusta tipo más que el 2 o el 4, así como números pares, porque si no se va a ver disparejo, o sea, sí, claro. ¿Cómo se van a parar? Pues sí, pero la verdad a mí me gustaría que fuera el 2. Digo, si saben que no puedo hacer nada mientras esté Lupita con nosotras. A ver, Selena, ¿por qué dices eso? Es que, porque es una chismosa. Ella fue la que le fue a decir a Galia que Pilar nos dio los exámenes de inglés. Bueno, yo no creo que lo haya hecho por chismosa, digo, alguna razón habrá tenido y Lupita no es así, no lo ha de haber hecho por mala. Sí, aparte si es cierto, pues no tiene la culpa. Exacto. Miren, yo nomás le voy a decir una cosa, yo no puedo estar con ella, ¿ok? Mira, Selena, te voy a decir algo. Nosotras somos amigas, ¿ok? Y como amigas a veces estamos de acuerdo o a veces no en algo que alguna opine. Pero yo no creo que debas estar hablando así de Lupita, digo, la verdad también es mi amiga y no te metas con ella. Sí, no le tires mala onda. Bueno, Vico, ¿puedes venir un segundito? Es que no me siento muy bien. Ay, mi amor, claro. ¿Sí? Chicas, ahorita las veo. Ok, ¿qué pasó? Mira, Celilla, no te enojes ni me veas así. Mejor ayúdame, por favor, a ver. No encuentro. ¿Te acuerdas de esta niña Génesis? ¿Cómo se llama Génesis Aldama? Ay, es que me cae súper bien, pero casi nunca la veo. Entonces, no sé si la lista. De mi cumpleaños, es la lista de invitados, pero no sé si la puse y la quiero invitar, aunque ni me acuerdo bien de su nombre. Fíjate si está por ahí, si no la pones. Ajá. ¿Quién es Aldana? ¿Cómo se llama? Almada, ¿no? Aldana. Bueno, esta niña. ¿Ya sabes la de tercero? Sí, claro. Es que me caso. Esto se los... Solo faltó Anango. ¿Saben algo de él? Ay, buenas, oiga, ¿puedo pasar? Por esta vez, espero que no se repita. Venga aquí junto a Colucci. Antes de que se descomponga lo que vamos a estudiar. ¿Qué hice, profe? Tienen ustedes aquí unos cuestionarios y algunos órganos de vacas que les voy a dar para que trabajen por parejas. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿Qué está perfecto? Ya vamos a hacer prácticas y no pura teoría. Ay, no, qué asco. ¡Ay, no! Bueno, vas, yo escribo. No, yo escribo. Tú eres loco, yo escribo. Tú tocas las cosas. A ver, ¿cuál es la diferencia, digo? Tú me vas explicando y yo voy escribiendo. No tienes que... Yo escribo, por favor. Está bien, agarra tu cuestionario. ¿Por qué? Agarra tu cuestionario. Ay, no.
Digo, la superficie es como rugosa y medio áspera, así como la tuya. También tiene como un vello capilar como tu bigote. ¡Cállate, por favor, que ya bastante tengo con aguantar esto, ¿sí? Y pues, creo que el animal lo comió así, tenía como hueco el estómago, así como tu cabeza. Oye, ¿tú has probado esto? Esto lo dicen, esto no, le dicen por pancita. Favor, no, por favor, te lo ruego, no. ¿Nunca lo has probado? Por favor, no. Le pones cilantro, cebolla, sabe por buenísimo. Por favor, ya. ¿No? No, no, no. Ay, con Luchi, por favor. ¿Dejas de hacerse la diva y trabajar? Ay, profe, es que es lo que estoy haciendo. Y es lo mismo que yo le digo. No puedo creer que a esto dígame trabajar. Todas las respuestas están muy mal. Profesor, el señor Arango me está dictando. Yo solamente escribo. No. Tóquelo y explíquelo. No, por favor, no. Dígame la textura. Venga, no puede. Oh, no manches, no puede. Tóquelo. ¿Esta o esta? Escoge. Tóquelo. No. Es como húmeda, como húmeda. ¿Puede ser más precisa, agarra, por favor? Como húmeda, como una cremita Aftermath que tengo para la cara. Profe, por favor. Ponga atención, por favor, ¿sí? Disculpe, profesor, ¿puedes intentarlo una noche? Imposible. Ven, agárralo. En este momento, donde ella está trabajando. Cuando termine, ya va a ir. Agárrelo. Ay, no, profesor. Agárrelo. Ya le dije cómo es. Agárrelo. No, profesor, por favor. Yo solita. Agárrelo. Yo solita. Tómelo. Ay, bueno, Conuchi. ¿Ya vio que nadie se muere por tocar eso? Ya. Así que siga con su trabajo. Pero ahora sí bien escrito, por favor. Pero sin agarrar a la vaca, ¿verdad? Ya. Ay, sí, Conuchi, ya, suéltelo. Ajá. Dijo, ¿no crees que le gustó? Sí. Préstame. Oye, te la voy a dar para que tú la limpies, ¿eh? Cállate, ¿sí? Oye. Oye, ahorita que vi a tu novio. ¿Tú sabes qué estaba haciendo hoy en la mañana? Obvio, trabajando, porque él no es como tú, él sí trabaja. Pues te deberías dar cuenta de qué es lo que está haciendo extracurricularmente de la escuela. Porque no estaba trabajando. Si quieres, yo acabo el trabajo para que tú vayas a preguntarle qué era lo que estaba haciendo, porque ya tienes una cara de duda que no puedes con él. ¿Por qué no vas?